Les recordamos que después de cada presentación le pueden hacer preguntas al grupo que presentó y también el grupo que presentó le puede hacer preguntas al público. La idea es que se dé un intercambio, ¿sí? Entre lo que dicen los compañeros y lo que vimos, lo que vamos a ir viendo en las producciones. Además, les recuerdo que acá hay dos grupos que sí se van a ir un poquito temprano, pero es porque el micro pasa a las 5:30 y lo tienen que tomar esa hora y no les queda otra. Pero todo el resto nos vamos a quedar hasta el final del bloque, ¿sí? No es acá nadie es que viene, presenta y se va como si... No, vamos a mirar al trabajo de todos los otros pibes que también se esforzaron un montón para llegar hasta acá, que seguramente ya se los cruzaron en los talleres, que ya los vieron en el taller de bienvenida, los vieron, ¿no?, hoy en los talleres de producción. Así que, nada, vamos a compartir todo este momento. Y sin más preámbulos, ahora invitamos a la 79 de Mar del Plata con su trabajo Malvinas entre el trauma y la memoria. Buenas tardes. Nosotros somos de la Escuela 79 de General Pueyrredón. Con nuestro grupo nos enfocamos más que nada en la visibilidad del rol de la mujer dentro de la Guerra de Malvinas y cómo los medios se ocuparon de no darle la importancia necesaria a las enfermeras y el equipo médico que participó en la Guerra de Malvinas. Así que este video es también en parte una colaboración hacia ellos y poder darle visibilidad un poco a todo lo que es su rol. La historia del conflicto bélico en las Islas Malvinas guarda para nosotros y nosotras silencios, historias no narradas y protagonistas no reconocidas. Entre nosotros muchas veces nos preguntamos, ¿cómo fue vivida la experiencia de las mujeres durante el conflicto de Malvinas? ¿Cómo en el marco del reconocimiento de género se resignifica la experiencia de la guerra? Para responder a estas preguntas comenzamos una búsqueda de información en nuestra propia comunidad educativa y nos dimos cuenta que muchos tenían historias sobre dichos sucesos. Vecinos que participaron como conscriptos, tíos que se rehusaron a trasladar a conscriptos que eran unos pibes, suegros que dieron la vida y aquellos que incluso sufrieron graves lesiones de por vida. Pero entre todas las historias, las que más nos llamó la atención fue la de una enfermera de Malvinas, familiar de una preceptora y oriunda de nuestra ciudad. Su historia merece ser contada y recordada, en tanto la lucha que lleva conjuntamente con otras enfermeras en búsqueda de su reconocimiento en el conflicto bélico es arduo y legítimo. Las mujeres a quienes nos referimos fueron, entre otras categorías, las enfermeras de la guerra, quienes no solo curaron heridas, sino que fueron la contención psicológica de los excombatientes. Su labor fue extraordinaria, su atención y su sabiduría médica fueron de imprescindible aporte. Son parte de nuestra historia, estuvieron presentes en uno de los hechos que marcarían sus vidas por siempre, ir a la guerra con el fin de ayudar. Pocos y casi nadie las recuerda, sus historias fueron silenciadas como consecuencia de la insistente desmalvinización que los gobiernos buscaron instaurar. Cada una de ellas tiene una historia particular que merece ser contada, destacada y difundida. Ellas son las mujeres de la Guerra de Malvinas, veteranas que sufrieron las mismas secuelas que los excombatientes y que de a poco están empezando a contar sus vidas. Ellas son parte de nuestro testimonio histórico. Ellas merecen ser escuchadas y reconocidas. Y a su manera, sí, te aseguro que es desgarrador escuchar a estas mujeres, ¿no? Porque sabemos bastante sobre el ejército, sobre la disparidad de fuerzas con la que se enfrentaron estos soldados en la Guerra de Malvinas. Sabemos de la bravuconada, las bravuconadas que algunos oficiales de las Fuerzas Armadas utilizaron para comunicar las acciones bélicas. Sabemos de los
productos de las colectas que se hacían en general y no llegaban, del abandono, de la falta de contención que sufrían los soldados, de las violaciones a los derechos humanos, del manto de olvido al que se vieron sometidos, de los efectos que siguieron a la guerra, del ocultamiento, de la invisibilización, pero tanto más de estas chicas. Vos pensás que estas aspirantes en el 82 no eran mayores de edad. Muchas fueron invisibilizadas justamente por eso, porque tenían que asumir tareas para las cuales no eran enfermeras recibidas, no tenían la edad, tenían 15, 16, 17 años, no eran mayores de edad, entonces tanto más las invisibilizaron. Así que me atacó con 15, pero ingresé con 16. ¿Sí? Y ahí, bueno, primero tuve los 45 días de PCP y aprobé que el pedido de preliminar selectivo era todo militar nada más. Era todo cuerpo a tierra, salto rama, carrera mar, natación, remo, tiro, toda instrucción militar, jerarquía, todo lo que tuviera que ver, nudos marineros, todo sí. Lo que se les ocurra, armar y desarmar armas, nos daban con todo, ya que muchas podían irse y a otras ellos veían que no estaban en condiciones y le daban la baja. Bueno, así que a mis hijos les jodió bastante y yo después de esos 45 días, cuando volví a mi casa, era como que me sentía fuera de lugar, ¿no? Porque era tanta la atención que me daban, era como que me sentía de visita, digamos. Me gustaría que sean recordadas por el gran labor que hicieron, que fue cuidar a los soldados hasta el último que se fue de alta, porque la guerra terminó y ellas seguían en esa base militar de hospital, cuidando hasta el último que se fue, y tratando de contactar a sus familiares y guardándose cosas por soldados que fueron falleciendo en este momento para llevarles a los familiares en su momento. Hay muchas historias de que chicos fallecieron en esas camas y ellas cargaron con ese mensaje de guardarle las cosas que ellos les dictaban o lo que sea para llevarles a esa mamá, a esa hermana, un montón de cosas en el medio, como que ellas fueron, ocuparon el rol de muchas cosas porque ellos estaban necesitados de mucho afecto. Creo que esa labor es muy importante y fue la que menos se vio en una guerra tan, tan cruda, ¿no? Y bueno, como que me gustaría que se enfoque mucho en esa labor de humana que se hizo también, en ese trabajo de enfermería, un poco colgado esa toalla. Pero que jóvenes estén hablando de Malvinas hoy es un montón. Y eso creo que es una lucha ganada por ellas. Re. Yo soy Graciela, soy enfermera, soy de la primera promoción de suboficiales del ejército, las primeras mujeres en ese momento enfermeras. Nosotros ingresamos en el año 81, en octubre del 81. Mientras nos estábamos formando, llegó la guerra, impensada, no pensábamos que iba a llegar, y con lo poco que teníamos, que fue el fundamento de enfermería, que era atención de pacientes, admisión del paciente, curar heridas, dar inyecciones y nos mandaron a hacer las prácticas al Hospital Militar de Campo de Mayo. Cuando una enfermera va a hacer una práctica a un hospital, siempre va con esa, que no saben qué va a ver, pero lo que menos nos íbamos a imaginar que íbamos a entrar. Y eso era un caos, porque había soldados por todos lados, soldados y oficiales, en campo mayor. Por todos lados, incluso en los pasillos, la cocina de traumatología, que era la más cantidad de soldados que había, se sacó y se puso en camas en la cocina, porque ya no teníamos donde poner. O sea, fuimos valientes porque éramos mujeres. Y a nosotros ningún hombre nos iba a maltratar, no podía maltratar. O sea, fuimos las primeras mujeres. Y todos pensaban, como éramos mujeres, está bien. Armada tenía mujeres y Fuerza Aérea también, pero el ejército era tan machista que nunca tuvo mujeres.
pero se ve que como ya no tenía otra, tuvo que poner mujeres enfermeras. Y cuando fuimos a las unidades, medio que nos quisieron, como decía acá, el que mando soy yo, cada uno, y ahí nos encontramos más nosotros. Con nosotros no, nosotros somos mujeres y cada una tiene su rol. Venían los soldados que se pensaban que no sé qué eran y justo nos encontraban a nosotros. Venimos de una guerra, que veníamos de atender a veteranos y nos van a venir a... No. Entonces, nosotros tuvimos esa fortaleza. Y después las otras mujeres que vinieron ya era distinto, porque ya estábamos nosotros. Pero nos costó un bastante. Sí, integrar, pero bien, fuimos valientes. ¿Sigue trabajando de enfermera? No. De poco tiempo. Resulta que Fuerza Aérea fue la primera que vio a sus mujeres, que eran 5 o 6. Armada también, Armada tuvo una. Y el ejército no. O sea, siempre fue la lucha de las mujeres. No lo reconoció ejército, nunca. Y hace poco nos pusimos así como un grupo de WhatsApp, de compañía, y decíamos, no puede ser, y no puede ser, 40 años, nunca nos nombraron de ningún lado. Y empezamos ahí una lucha, pero feroz, hasta que hace... 20 días atrás, más o menos, en junio, en junio, nos reconocieron. Nos reconocieron ahí. Nos reconocieron como que somos la primera promoción de mujeres. Pero todavía no nos reconocieron que fuimos nosotras las que tuvimos con los veteranos. ¿Una pregunta sobre el video? Te felicito, te quedó muy lindo. Gracias, muchas gracias. ¿Ninguna otra pregunta o comentario al respecto? Ahí hay otra mano. Está Pablo con el micrófono. Hola, buenas tardes. Bueno, primero quería felicitarles al grupo de trabajo. El video está buenísimo, se ve que hay un montón de trabajo, las entrevistas, la investigación, que eso es... un laburo que lleva mucho tiempo, la edición, me imagino, también. Bueno, y agradecerles por traer este tema, porque, como decía la compañera cuando presentó el video, es una parte de nuestra historia y son unas protagonistas de esa parte de nuestra historia tan, tan tremenda, tan triste, y que han sido o han querido ser borradas estas mujeres, las enfermeras, que es una labor tan importante que hicieron durante la Guerra de Malvinas, así como las enfermeras también hicieron y siguen haciendo una labor tan importante hoy durante la pandemia y la pospandemia, o no sé si estamos en pandemia todavía, o volvimos a una normalidad. Entonces, eso, gracias por visibilizar y por darle valor a ellas y felicitarles otra vez, el video estuvo buenísimo. Gracias. Gracias. Bueno, así que eso, un agradecimiento acá a los pibes de la 79 de Mar del Plata que nos trajeron este proyecto. Que,
bueno, que como acá decía muy bien la compañera, una temática que ahora se empieza a visibilizar, y eso también además nos muestra cómo los procesos del presente cambian la manera en la cual miramos el pasado, ¿no? Cuando empezamos a hablar de las historias de las mujeres, la contribución de las mujeres y de cómo las tareas de cuidado en el presente siguen siendo mayoritariamente una tarea femenina y una tarea muchas veces invisibilizada, y por ejemplo en el caso de las enfermeras podemos ver muchas veces la discrepancia en términos de salario, en términos de condiciones laborales entre ellas y los médicos, que suele haber más, que es una tarea. O sea, las enfermeras son una profesión muy feminizada, es decir, donde hay un porcentaje muy alto de mujeres. Y entonces ahí, de esa manera también nos permite mirar para atrás y decir, bueno, eso también pasaba en el pasado, y empezar a cambiar la manera en que miramos la historia. Así que un gran aplauso a los pibes de Mar del Plata. Y ahora invitamos, siguiendo acá con el género, a los pibes de las 92 de Tolosa, con su proyecto ¿Qué nos interesa saber? Género y ESI. Hola a todos. Estoy un poco nerviosa. Nosotros, les alumnos de tercer año de la secundaria 92, Abuelas Plaza de Mayo, trabajamos con los temas de la ESI, diversidad e identidad de género. Para esto realizamos varias investigaciones sobre violencia de género e identidad de género. Encuestas a una gran población de alumnos y profesores de nuestra escuela. Toda esta información la estarán viendo en el folleto, librito o fanzine en el que va a estar más detalladamente lo que trabajamos en el año y le vamos a repartir ahora. Elegimos trabajar con estos temas para informar a la gente lo que es violencia de género e identidad de género. También lo elegimos para ver cuánto se sabe sobre el tema. La encuesta la hicimos para ver cuánto sabían sobre ESI. Nos enteramos que alumnos y profesores no conocen tanto del tema. Por eso hicimos este proyecto, para que la gente tenga más conocimiento sobre el tema. También hay otras cosas, dibujos y poemas que escribieron algunos compañeros. Después de leer poesía sobre el tema, que lo van a encontrar en el folleto, ahora va a leer parte del análisis de la encuesta y terminamos con los poemas. Espero que lo disfruten. Hola, yo soy Nahuel Castro y le vengo a leer los porcentajes de las encuestas. Muy bien. Encuestas sobre ESI. Realizamos una encuesta en la comunidad educativa para saber cuánto se sabe sobre ESI, qué información circula y qué cosas quieren saber. Los chiques respondieron, estudiantes, familias y personas de la institución, entre 12 y 57 años, siendo el porcentaje mayor el comprendido entre 12 y 15 años, un 40,2%. Algunos datos de interés. Con respecto a quién, con quiénes pueden hablar estos temas. La mayoría de los estudiantes afirmaron que pueden hablar de estos temas con los familiares, aunque la gran parte de los adultos encuestados no tenían formación en ESI. En segundo lugar están los amigos y en tercer lugar la escuela. Con respecto a si trabajaron o no la ESI en la escuela, la mayoría dice haber trabajado temas de ESI en algunas pocas materias. Con respecto a las temas, a los temas que comprenden la ESI trabajados en la escuela. Los más que se repiten fueron estereotipo de género, métodos anticonceptivos, noviazgos violentos, alimentación y cuidados del cuerpo. Los porcentajes sobre los temas tratados están representados de forma tal que demuestran que aún nos falta mucho camino para recorrer. Un 38% afirman que
tuvieron educación para el amor, mientras que un 62% dice que no. En identidad de género, un 29% tuvo formación, mientras que el 71% no. Sobre masculinidad, un 26% dice haber tenido información, mientras que el 24% restante dice que no. Para ir finalizando, vamos a continuar con una lectura de poemas. Este poema lo hizo una compañera, se inspiró en uno de los poemas de June Jordan. Espero que les guste. Ser feliz, entré al closet, se cerró, quedé atrapada, no sé cómo salir, tengo miedo.
a los grupos de la Casita de los Pibes de La Plata, de Arturo Seguí, con su proyecto Malvinas Casa Común. Un aplauso para ellos. Hola, bueno, soy Franco y venimos de la Casa Común de Arturo Seguí y nada, mi compañero quería hablar del proyecto de Malvina Casa Común que estuvimos trabajando. Hola, ¿cómo están? Hola. Vamos a presentar el proyecto de Malvinas, se llama Malvinas Casa Común, y a continuación vamos a mostrar el video de todo lo que hicimos durante todo el año. Nosotros a principio de año fuimos a ver una muestra de un video que presentamos el año pasado en Chapán, mostrando un teatro de sombras. En ese mismo lugar estaba el Museo de las Islas Malvinas y lo recorrimos y vimos muchas cosas que no sabíamos de las islas. Cuando nos fuimos nos dieron ganas de conocer muchas cosas más. Vimos la maqueta del pueblo de Malvinas. Después había una pantalla que podía dibujar y que estaba ahí, había una mesa que movía los mapas para todos lados. En el museo había teles viejas que pasaban en noticias de esa época. Que iba a ganar Argentina, pero perdió. Todo mentira. Y entramos a un lugar que nos teníamos que sentar todos en una ronda y escuchar el mar y todo lo que estaban en la guerra, todo de las Malvinas. Estaba el avión también. Fuimos a recorrer el barrio y por el barrio hay muchos murales de Malvinas, de las islas de Malvinas. A la vuelta de la casita de los pibes, hay un mural que dice Malvinas son argentinas. Y después en el puente del Bajo, de acá de Seguí, donde está la casita, hay un mural de las Malvinas, de las Islas Malvinas. Decía, las Malvinas son argentinas y un dibujo de las Malvinas. Quería ir a la escuela 32 a verla, como viste que siempre la ve, pero quería ir a verla de vuelta para hacer el mapa de la escuela 32. Pero Agustina hizo el mapa de la escuela de la huerta de ahí al lado también. La secundaria. Secundaria número 7. Te imaginamos cómo eran las Malvinas. Imaginamos que hay poca gente viviendo la vida en las islas. Eran todos. Había pocos árboles. El idioma de las Malvinas se hablaba en inglés. Los animales de las islas eran vacas, caballos, cerdos, peces. Los pobladores eran pocos, palomas, bilingües, orcas, ballenas, pingüinos. Hay argentinos e ingleses, trabajan de lo mismo que acá. El paisaje tenía mar, playa, atardeceres hermosos, pocos árboles y había montañas. Más frío que acá. Comen asado. Nos imaginábamos como casa de pajas, árboles, pasto corto, cielo azul, se ve el mar azul, clima, hablan de día calor y de noche. Castellano e inglés. Dibujamos casas, huerta. 5 personas habitan las islas, calles de tierra, tienen huertas, trabajan y comen. No hay peleas, 2 hombres, 2 mujeres y un trans. Hay tumbas de la guerra de Malvinas. Están ubicados en el mar argentino. En las Islas Malvinas hay un cementerio donde están los soldados. Inglaterra empezó en el 12 de abril y finalizó el 14 de junio, durante 2 meses y medio. Los soldados tenían entre 17 y 18 años. Las guerras fue por la inflación. La nombraron Dante Luis II Pereira en memoria de un ex combatiente. Las Malvinas son argentinas. El 2 de abril se conmemora el Día de los Caídos de Malvinas. Acá está triste por las cosas que pasan en las Malvinas. Por eso hicieron la carta de triste. ¿El corazón roto por qué? El corazón roto es porque se moría. Porque moría mucha gente. Es todo sangre. Esa es una persona cuando la ponían a veces en una cruz para mostrarle que se rida. Son unas Malvinas con los de la guerra de las Malvinas, con 3 en un barco y hay otros 2 barcos más.
Y acá está, pusieron todas sus manos con los nombres. Está la bandera y las Malvinas. Habíamos leído una poesía que habían escrito sobre Malvinas y sobre eso salió el tema de los dibujos estos. Pintamos y escribimos postales imaginando que estábamos en Malvinas. Las Malvinas son casas con techos de colores, paisaje con algunos pájaros. Lo que hago en las Malvinas es observar las cosas que hay en ella. Lo que me gustó de las Malvinas es el paisaje con todos los pájaros. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Es una pregunta esa. Las Islas Malvinas están muy buenas. Tenés que venir a visitarme un tiempo. Vení cuando quieras, te espero. Y un corazón. Ayer que visité un lugar no te vas a imaginar lo hermoso que fue. Acá está muy hermoso todos los paisajes. Ojalá hubieses venido. Te extraño mucho, extraño verte, extraño abrazarte y desearte. Extraño la escuela, extraño el pueblo. Besos, cuídate. Destino, Argentina, Buenos Aires, Palamilo. María Leche. Así me imagino el mar de las Malvinas. Hermoso. Con los pájaros volando, el cielo azul, el mar. El mar turquesa, un barquito ahí flotando. Y el sol medio oscuro. Una tarde vinieron a visitarnos Martín y Julieta y pudimos entrevistarlos. Martín Rinqueo y Julieta Guamán. Martín escribió un libro llamado Haikus de Guerra. Los haikus son un tipo de poesía japonesa que es muy cortita, que tiene 3 versos. Queremos compartirle algunos de estos haikus. Nadie a la vista, salvo la niebla, que está borrando el logón. Luciérnagas de muerte, llegando al ocaso, vienen del mar. Brusco el viento que empuja a un soldado herido en el monte. Nadie a la vista, salvo el viento jugando con una olla. Noche de frío que ella me sueña a su lado tendido. Dulce es el viento y no arrastra gritos y esparce la nieve. Otra tarde vinieron los chicos de la escuela 28 llamada Dante Pereira, que fue un chico que vivía en Villa Lisa, que murió en la guerra de Malvinas. Hace unos años esos chicos fueron a visitar las Islas Malvinas para verlas, para sentir lo que es estar ahí, y vinieron a contarnos su experiencia y cómo es estar en las Islas Malvinas. Tenía que vender empanadas, tenía que vender comida. Limonada y después tenía que vender comida y qué más, para recaudar dinero para ir a las Malvinas. Había una tristeza porque estaba lleno de soldados argentinos caídos, estaba lleno de tumbas de los soldados caídos. Ellos viajaron a las islas después de hacer una investigación para los jóvenes y memoria. Cuando fueron a Malvinas, una de las chicas cruzó un lago de Malvinas. Cruzó el lago nadando. Y el agua estaba helada. Y creo que nadó muy rápido. Entrevistamos a Oscar Rojas. Él fue un ex médico de Guerra de las Malvinas. Él durante las Malvinas ayudó a dar a luz durante la guerra. Es un muy buen hombre, es padre de una de nuestros profesores de acá y es una muy buena persona, lo conocí personalmente y me encantaría verlo algún otro día. Y principalmente habló lo que sucedió en las Malvinas, cómo fue, y ellos tuvieron que, como no les daban colchones, él hizo que les dieran los colchones y todas esas cosas. Pero mayormente habló de que la enfermedad más normal era pie de trinchera, que era por estar tanto tiempo en los pozos, con los pies en el agua, se le enfriaban tanto que después no podían agarrar calor y a veces tenían que amputar. Él sufrió mucho porque era difícil ser médico durante la guerra, pero eso fue lo que le preguntamos mayormente. Pero él no es que lo obligaran a ir, él quiso ir. Él fue médico voluntario a las Islas Malvinas y nos vino a contar una tarde cómo fue su experiencia, cómo la pasó. Nos mostró una foto de un soldado desnutrido que un día no se quiso entrar a bañar porque estaba escondiendo un pan. Pensaba que el pan se lo iba a perder y estaba escondiendo el pan y le dijo que no lo iba a perder el pan. Se llamaba Alan
Después Alan le envió una carta de agradecimiento. Y nos cantó una canción que le cantaba a su mamá cuando él se portaba mal. Una vez un ruiseñor, con las claras de la aurora, quedó preso de una flor, lejos de su ruiseñora, esperando su vuelta en el nido. Ella vio que la tarde moría, y en la noche cantándole al río, media loca de amor, le decía, ¿a dónde estará mi vida? Conocí a un médico que fue a la guerra de Malvinas. Lo motivó a ir en amor. Fue a llevar vida donde había mucha muerte. Estuve en la tierra virtual de Malvinas y eso me pareció una experiencia fantástica. Vi todo el campo y algunos objetos que estaban ahí. Es algo increíble, podía ver el cielo azul y casi se ve todo el horizonte, como un sueño de que puede sacar de cualquier realidad virtual. Además del campo había unos objetos ahí, había un avión, una bandera, un casco y un cráneo. Creo que era una especie de coyote o algo así. De todo el año que pasó, nos ha encantado conocer a gente que fue a la isla de Malvinas, a hijos de excombatientes, a doctores que fueron. Nos encantó mucho, la verdad. Y también nos encantó escuchar sobre las Malvinas porque era cosa que nosotros no conocíamos y ahora sabemos todo de eso y bueno, es como que se podrían encontrar a nuestros hijos, qué sé yo. Cartas, soldados, Malvinas, dolor. En Malvinas, los soldados les hacen cartas a sus familiares, tratando de no descubrir el dolor que sienten. Los soldados enviaban y rara vez recibían cartas, pero la esperanza de seguir adelante los mantenían con vida. Aviones. La Argentina no tenía tanta fuerza aérea como los demás países, pero lo poco que tenían alcanzaba. Islas. Las Islas Malvinas son dos y cada una tiene nombre. Países. La guerra fue entre Argentina e Inglaterra. Barcos. La Argentina tenía una buena fuerza náutica. Médicos. Entrevistamos a un ex médico de guerra de Malvinas. Amor y vida. Entre la guerra hubo vida y amor. El médico que entrevistamos ayudó a dar a luz en medio de la guerra. Museo. Vas a un museo de guerra, se verán mapas, arte, etc. Recorrido. Durante la guerra le pusieron un rastreador a una loba marina que dio la vuelta a la isla para ver el territorio. Bombas. Se usaban durante la guerra, había varios. La guerra es dolorosa y perdés muchos soldados. Ahí hay muchas muertes, también hay aviones que tiran bombas a los otros de otro país. Argentina tuvo una guerra muy dolorosa y perdió muchos soldados. Amor al arte, amor a los animales, amor a la vida humana. La casita es amor, es aprender de muchas es vida. Cosas es tenerle cariño a los amigos. Las cruces del monte que siempre en mí llevaré, siempre ángeles del mar. Hacer esto y les presento a mis compañeros y le mando un saludo a los que no vinieron, porque algunos estuvieron ahí pero no vinieron. ¿Vos, Mari, vas a pasar? Sí. Hay un aplauso para mis profesores. Obvio. Iba a pasar a presentar a todos mis compañeros. Primero, Agustina, Genaro, Nayara, Giana, Milagros, Kiara,
y ellos dos se quieren presentar solos. Y, por cierto, yo me llamo María. Hola, buen día. Yo me llamo Uriel. Y bueno, presento acá a mi amigo, se llama Facundo. Listo, recibimos preguntas, comentarios. Que Dios bendiga a todos. Tengo que dejarte pan arriba de luz. ¿Saben? Primero, bueno, los felicito por el video y por el trabajo que vimos que hicieron con los profes. ¿Quién está hablando? Ah. Yo. Yo buscando. Acá. Ah. Me puse cerca a propósito y no me ves. Perdón, perdón. Pero quería saber, muy lindo el video, los felicito a todos, el trabajo. Gracias. Se animaron a leer, que acá me está costando para que lean un poquito. Se quieren arrepentir. Pero quería saber, capaz que ustedes no saben, pero los profes sí, ¿dónde es el museo? Porque bueno, no conocía y me interesó para llevar a los chicos en otra oportunidad. ¿Dónde? Ah, ahí en La Libertador, ¿no? Sí. Ah, bueno. ¿La escuchó? La escuché. Bueno, la escuché. Diga, porque yo no la escuché. La ex ESMA. Ahí está, ahí este, es. Bueno, muchas gracias por la información y los felicito. Bueno, primero felicitarles y después yo soy de La Plata y les quería preguntar si la casita de Les Pibes y la Casa Común es una organización, un espacio, ¿qué es? Sí, es prácticamente eso, un espacio para convivir. Buenísimo, gracias. ¿Qué actividades realizan? Proyectos. Un poco de todo. Por ejemplo, esto que de Jóvenes y Memorias es sobre las Malvinas. Cocinamos, hacemos proyectos. Proyectos, hacemos circo, hacemos música. Música, de todo un poco. Gracias, vamos. Bueno, ahora acá después de despedir a Les Pibes de la casita de Les Pibes, justamente, son Jóvenes y Memoria y tanto escuelas, pero también un montón de organizaciones sociales que con el tiempo son cada vez más dentro del programa. Ahora casi la mitad de los proyectos de Jóvenes y Memoria son de organizaciones sociales que van desde estos, que son siempre eso, de alguna manera, como decía el compañero, un espacio, ¿no?, donde Les Pibes se juntan y donde hacen cosas. Y eso, hoy estamos muy orgullosos de que con el tiempo, con los años, casi la mitad ya de los grupos de Jóvenes en Memoria son de organizaciones que van desde espacios para la niñez, pero también partidos políticos, sindicatos, comedores, merenderos, todo un gran universo, ¿no?, que también viene acá a Chapa a mostrar lo que hacen. Ahora invitamos a la secundaria número 210 de Mar del Plata a presentar su proyecto. ¿Qué es ser hombre en el deporte? Empiezo yo, ¿te presento? Hola, buenas. Nosotros somos de la secundaria 210. Y vamos a presentar un video en el que hablamos sobre las masculinidades en el deporte, cómo muchas veces las naturalizamos sin darnos cuenta, y para ello entrevistamos a algunos personajes especializados en el tema. De la cabeza.
muy jodida la idea de la prueba, ¿no? Para las masculinidades, algo que hay que siempre probar. Nuestra masculinidad es tan inestable que siempre está, tiene que probarse, ¿no? Y esa prueba vinculada a la lógica del aguante tiene dos dimensiones que para mí son centrales. Una que tiene que ver con el hombre para probar su masculinidad ejerciendo la violencia, ¿no? Entonces, una prueba de masculinidad es ejercer la violencia, pero una prueba de masculinidad vinculada al aguante también es soportar las violencias. ¿Qué es el hombre en el deporte? No podría describir como, bueno, ¿qué es la masculinidad dominante? ¿Cuál es la masculinidad dominante? Si tuviéramos que escribir, bueno, son varones, cis, heterosexuales, blancos, occidentales, propietarios, consumidores, activos sexualmente, poderosos en términos materiales y simbólicos. Estas ideas vinculadas a la masculinidad, muchas veces cuando las pensamos tienden a llevarnos al lugar de la posición de poder de la masculinidad. Pero no tenemos que perder de vista que son mandatos, que muchas veces no son efectivamente rasgos o características o posiciones que los varones tienen de facto en sus vínculos. Sí son como una suerte de obligación que tenemos que tener, a veces un deseo para algunos, con la vulnerabilidad en los varones. Uno de los mandatos de la masculinidad también es la invulnerabilidad, ¿no? Como no mostrarse vulnerable tiene que ver con no abrirse a determinadas situaciones, ¿no? Como no dejar que te entre ninguna bala, como no dejar de estar ahí presente, ¿no? Precisamente para protegerse. Nada, en el vínculo, especialmente en el vínculo con la violencia, aparece muchas veces como los varones huimos de la posición de vulnerabilidad, huimos de esto de ofrecernos a afectar y ser afectados por el otro, a expresar nuestras emociones, a encontrarnos con el otro, con la otra, en el caso de los varones que trabajo yo. Y me parece como una dimensión interesante también, porque de alguna forma le quita la caricatura al varón, a veces, caricatura que nos construimos nosotros mismos y que también a veces se nos... Voy a salir de caño, ya estoy re duro, estoy repasado. Como ya estoy jugado, me chupa un huevo, matarte o no. Mi vida es un infierno, mi padre chorro, mi madre. Muchas veces escuchamos o vemos noticias en los medios o en las redes sociales sobre violencia en el deporte. Hola Dalma, estás en línea con nosotros e internada. Dalma Magalí, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, acá estamos. ¿Cómo te sentís? Digamos. Y un poco dolorida, un ratito me hicieron una tomografía de vuelta porque ayer una suceso se pasó, que todos ya lo saben. Bueno, fui, perdí el conocimiento. A ver, estamos hablando de prisión perpetua. Claro, estamos hablando de por vida. De una condena para, por lo menos, los que dieron las patadas finales. Esto es lo que hacen con la gente de gimnasia. ¡Ay, chicos, somos socios! ¡Mirá lo que hacen! ¡La concha de su madre! Y bueno, ya veíamos estas imágenes. Un partido de fútbol volvió a ser escenario de actos violentos. A partir de esto, nos preguntamos, ¿qué tiene que ver la masculinidad con la violencia y con el deporte? Hay ciertas cuestiones propias del deporte que están vinculadas con las masculinidades. En el caso, por ejemplo, del rugby, que es un deporte de fricción, que es un deporte de contacto, hay como ciertas palabras, ciertas frases que van determinando una forma, una conducta, un comportamiento, ¿no? Por ejemplo, en el rugby se exige y se demanda muchas veces actitud. Y la actitud está asociada, digamos, a una condición propia que suele asociarse a los varones, ¿no? Esto de poner huevo. Fíjense que poner huevo refiere a la genitalidad asociada a los varones, digamos, ¿no? Hacer demente, digamos, hacer a tener, digamos, una actitud de valentía, de coraje, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? En mis investigaciones yo encontré una relación, sobre todo yo trabajé con el mundo de las barra bravas, encontré una relación directa entre masculinidad y violencia, porque
la violencia funciona como un recurso para probar la masculinidad en algunos contextos, ¿no? Yo, lo que me interesa es siempre pensar la violencia como un recurso, entendiendo entonces que la violencia puede ser legítima para algunos grupos sociales, y entonces, a partir de entender la violencia como legítima, podemos decir que para algunos grupos sociales la violencia es un recurso legítimo para ser reconocidos como verdaderos hombres dentro de un contexto determinado, Tal vez esos mismos varones usan la violencia en ese contexto, pero en otros contextos no, ¿no? Entonces, entender esa idea de la violencia como algo contextual y que la violencia puede ser entonces legítima en un contexto, pero en otros no. Entonces, si ser hombre es ser blanco, cis, poderoso, sexualmente activo, agresivo y aguantador, a esto se le llama masculinidad hegemónica, tóxica o dominante, que es una de las formas en las cuales el patriarcado es perjudicial para las personas. Esto se refiere a actitudes socialmente construidas. ¿Qué mandatos y prejuicios recaen sobre las masculinidades? He escuchado hablar de los bautismos en el deporte, decir, bueno, ingresas a un club, ingresas a una división, y en un momento dado, para incorporarte y para formar parte, ser miembro pleno de ese grupo, se produce un ritual que es el bautismo. Y el bautismo, en la mayoría de los casos, tiende a ser un ritual violento, agresivo, con saña, digamos, ¿no? Desde, por ejemplo, quemarle el pelo o cortarle las cejas a un jugador hasta... Para ganar en el deporte significa tener huevos a la hora de jugar, dejar todo en la cancha, y que lo más importante es que no te pese la camiseta. Anteriormente el hockey de caballero era más orientado como el rugby también en su momento, donde la masculinidad estaba muy marcada, donde ibas al colegio y te decían que si jugabas al hockey eras maricón o que no podías jugar al hockey, el hockey era de nenas. Hoy por suerte se ha trabajado mucho y ya es un deporte mucho más inclusivo y se respeta mucho más sea el sexo que sea. Los jóvenes que tienen que aguantar, no sé, abusos de bebidas alcohólicas, abusos de, todos esos rituales de iniciación que aparecen en todos lados, el aguantar. Yo trabajo con policías hace mucho tiempo y el aguantar en las policías también aparece mucho, los ejercicios abusivos en las escuelas de policía. Ustedes vieron hace poco, hay noticias sobre policías militares muertos en fiestas, ¿no? Ese ejercicio de aguantar como un ejercicio de el sacrificio que la sociedad te pide para algo, me parece que es algo que tenemos que cambiar. ¿Qué es la cultura del aguante? Ya varios años que no hablamos de cultura del aguante, sino de lógica del aguante, porque la idea de cultura supone, en algunos casos, una concepción de cultura muy simple, un esencialismo, ¿no? Esto es así para todo el mundo, siempre de la misma manera, y la verdad que nosotros con la idea de lógica queremos dar cuenta, por ejemplo, esto que mencionaba hace un rato, de que una misma persona puede tener una práctica violenta en el mundo del fútbol y en otra no. Entonces, si nosotros lo llamamos cultura del aguante, parece que esa misma persona va tirando piñas para todos lados, y no es tan así, sino es un poco más complejo. Cuando hablamos de lógica del aguante, nosotros lo que queríamos referir es que el aguante funciona, para pensarlo en términos de masculinidad, el aguante funciona como una lógica de prueba, ¿no? Yo cuando entrevistaba a Barra Brava, los Barra Bravas me decían que se sintieron verdaderamente parte de la hinchada, o sea, verdaderamente hombres, a partir de una primer pelea. Entonces, ¿cuál es el punto inicial de las transformaciones en las masculinidades? Porque si hay un punto central, me parece, para un proceso de transformación de las masculinidades, tiene que ver con asumir una vergüenza de género en algún momento, ¿no? En asumir que hay ciertas cuestiones que muchas veces los varones hacemos que son vergonzantes, o que son violentas, o que son humillantes, o que son ofensivas para con otros. Y asumir eso, reconocer, advertir eso, quizás es un primer paso para esto que muy imprecisamente llamamos deconstrucción, ¿no? Bueno, ¿qué es deconstruir la masculinidad? Bueno, es algo bastante imprecisa, pero quizás lo primero es decir, bueno, encontrar esa incomodidad de una situación que nos avergüenza. Seguramente todos los varones que están acá, si pensamos un rato, seguramente nos avergonzamos de alguna conducta, de alguna práctica, de alguna cosa que hacemos en el presente o en el pasado. Y quizás ese primer advertir esa vergüenza de género es una primera oportunidad para pensar en unas cartas.
trabajamos en profundidad y con sensatez. Estamos trabajando, por ejemplo, el tema de la masculinidad. Y el tema de la masculinidad vinculado a la violencia sí es un tema importante, ¿no? Es un tema que está, que nos permite pensar la relación entre violencia y masculinidad mucho más allá del fútbol, ¿no? Entonces, si yo trabajo con ustedes, si juntos empezamos a hacer una reflexión sobre la relación entre violencia y masculinidad y cómo la cambiamos, también estamos cambiando la relación entre violencia y masculinidad en la escuela, en las casas, etcétera, etcétera. Si bien son diferentes, porque en cada contexto se articula eso de forma diferente, la materia Bueno, espero que haya gustado. Bueno, para comentarles un poquito más, que no dijeron mis compañeros, es que aprovechamos a hacerlo también por el Mundial. Y bueno, también salió la idea a través de varias charlas que tuvimos con, bueno, justo con la materia, que ya de paso le agradecemos a Lore, que nos ayudó en todo esto. A partir de varias charlas que tuvimos con nuestros compañeros y compañeras en el aula, nos dimos cuenta de algo muy, muy interesante que surgía en estos ambientes del deporte, en la masculinidad. Entonces decidimos hacer este video para poder concientizar sobre esto. Y nada, espero que les haya servido. Y no sé si alguien quería hacer alguna pregunta o algo. Sí. Hola. Hola, bueno, no, yo básicamente no tengo preguntas, me pareció muy completo el trabajo, pero quería felicitarlos porque me pareció que mostraron un enfoque no tan visible sobre la masculinidad, que ya de por sí la masculinidad y tipo todos los problemas que nos trae como sociedad es un poco tema abajo de la mesa, digamos, pero el hecho de que lo hayan traído también al mundo del deporte como que me hizo verlo de otra forma y replantearlo. Y nada, me pareció muy buen trabajo, la verdad. Gracias. ¿Alguien más? Hola. Hola. Quería decirte que el trabajo estuvo muy bueno. Como dijiste vos, estaba muy completo, tenía buena información. Y es como lo podés ver de otro ángulo, como dijiste vos, ya que tenemos el Mundial. Y el punto, estuvo muy bueno, es como te da suficiente información, lo podés ver distintos ángulos y podés ver distintas como, no sé si realidades o sino como distintos ángulos, como lo vive las distintas personas. Gracias. No, bueno, muchas gracias. Y ante que lo dijeron los chicos, sí, cuando recién surgió el tema, queríamos plantear, bueno, o salía la idea de masculinidades así en general. Y bueno, dijimos, vamos a enfocarnos en algo, a especializarlo en algo, y salió sobre el deporte, que es un lugar donde tipo se reprime mucho y no se permite que pase a veces la sensibilidad y bueno, que hay que soportar y aguantar hasta llevar a veces hasta límites al cuerpo y a la mente, ¿no? Y bueno, proponer otro tipo de masculinidades. Gracias. ¿Yo te puedo preguntar algo? Sí, sí, quería saber por qué eligieron este proyecto entre todos los que había. Fue algo muy propuesto por la profe, por eso la queremos y la agradecemos mucho. Y bueno, a mí también me pegó mucho porque yo
hago fútbol y a mí me interesó mucho. Y bueno, también como que me interesó y creo que a los demás chicos también. Claro, y otros compañeros que no están, compañeros que hacen rugby. Y nada, también para traer otra cosa nueva, ¿no? También, para agregar, yo también hago hockey y este año entré a un club en el cual no tenía femenino, tenía solamente la tira masculina. Bueno, por si no sabían, somos de Mar del Plata y en Mar del Plata no hay muchos clubes con hockey masculino. Entonces, cuando nosotras entramos al club, pudimos ver también otra versión sobre el hockey, en este caso porque hacemos este deporte, y vimos muchas cosas diferentes que no podíamos ver y se veían muy marcadas estas masculinidades. De hecho, pasa un partido a un entrenamiento y es súper distinto y nada, se ve muy marcado lo que presentamos en el video, por eso también se abrió la oportunidad y tuvimos varias charlas y decidimos hacerlo sobre este tema. Gracias. Bueno, ahí ellos eran, ¿no?, los chicos de la 210 de Mar del Plata. Y ahora invitamos a los pibes del CPA número 120 de La Plata con su proyecto. Quienes ya no están, todavía sueñan. Un aplauso para ellos. Hola, buenas tardes. Nosotros somos el Patio Abierto de la Escuela 120 La Plata. Hicimos durante este año este trabajo de investigación sobre Laura Cerola y José Manuel Montiagudo. Nos interesó el tema de biografías de desaparecidos y ellos vivían en el barrio del Patio Abierto. Queremos sumarle a este proyecto de investigación la colocación de una baldosa para que ellos tengan una marca en el mundo. Laura Cerola nació el 7 de marzo de 1957 en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. Era conocida como La Petiza y militaba en la Juventud Guevarista y era estudiante de antropología. José Manuel era de nacionalidad española. Trabajaba como operario en el astillero Río Santiago y allí militaba en una agrupación política de izquierda que luchaba por defender los derechos de los trabajadores navales. Nació el 7 de marzo de Iniciamos también la universidad porque habíamos elegido carreras en lo que es la Facultad de Ciencias Naturales. Yo había elegido zoología y ella antropología, así que ahí estábamos también cursando juntas en la misma facultad. Y ahí, bueno, fuimos haciendo nuestra trayectoria de amistad. Bueno, Laura, como muchos en nuestra época, siempre estábamos pensando, digamos, en la igualdad de los derechos. O sea, lo que uno ahora ve ahora, que hay tanta desigualdad, la idea era siempre tratar de que esté la sociedad más igual, ¿no? Entonces, ella era una persona que muy, muy social, que le gustaba, por eso había elegido también esa carrera de antropología cultural, que tenía que ver mucho con estar en contacto con las personas, con las necesidades.
y bueno, con toda esta diferencia que hay a veces económica, ¿no? Que unos pueden tener mucho y otros no, y bueno, todo lo que por ahí a veces vamos viendo que sufrimos ahora como sociedad. Solamente hablar en una asamblea, pero no había mucho accionar. Después yo participaba a veces también de grupos de lectura y bueno, de charlas, era lo que más se hacía, digamos, en un grupo que estaba. Y generalmente la identidad no se conocía de las personas, o sea, había algún sobrenombre, o sea, no se trataba de no dar los nombres ni las direcciones de donde vivían, como para, bueno, protegerse, digamos, de si alguien tenía la mala suerte de que lo encontraran, digamos, no pudiera decir dónde estaba otra persona, o desconocía su nombre, entonces no podía tampoco decir quién era, entonces no lo podían encontrar. O sea, no tener en la misma identidad, el mismo nombre, el mismo domicilio, o sea, que no era legal, digamos. Laura y Manuel estaban casados. José tenía 32 años y Laura 20. Estudiaban en el Museo de Ciencias Naturales y vivían en La Plata. En la madrugada del 22 de junio de 1977, se escuchaban ruidos en la terraza de la casa donde vivía José Manuel de Monteagudo y Laura Seola, junto al hermano de ella, Julio. Se siente el timbre, Julio abre la puerta y una persona a cara descubierta, vestido con un uniforme de fajina, pregunta si ahí vivía Laura Seola. En ese momento estaba en la casa cuando ellas lo secuestraron, así que para nosotros fue todo un hecho muy, muy doloroso y traumático. Y ella tenía una niña que tenía 25 días de nacida, así que escucharla, sus gritos desgarradores, que se la llevaron a ella, que dejaron a su bebé, fue bastante fuerte para toda la familia, ¿no? Porque estábamos varias personas de la familia, y bueno, todos en ambientes separados, situaciones así bastante inhumanas, y bueno, y escuchando solo gritos, órdenes, y bueno, había mucha gente armada, nosotros estábamos con la cara tapada, así que tampoco podíamos ver mucho, solo ver movimientos así por abajo, escuchar, y bueno, de mucha violencia para todos. Y después el testimonio que nos contaron algunos vecinos, que es como que estaba toda la manzana rodeada con armas, con distintos elementos, digamos, de guerra, y a su vez que cuando se lo llevaron a ella lo metieron dentro de un baúl del auto. O sea, una situación espantosa. Para mí es muy interesante pensarme, fue muy interesante desde que me enteré de que a Laura y a Manolo los habían secuestrado. En mi familia no es algo de lo que se hable mucho y no es algo de lo que se haya hablado demasiado. En el momento en el que me enteré me fue muy interesante ir transitando mi vida imaginándome cómo había sido su vida, ¿no? Sí, tuvo una hija muy hermosa que fue mi madrina. En el momento en el que les secuestraron, habían vuelto a La Plata porque antes, cuando se veía cómo venía la cosa y ya mi familia estaba enterada de que tal vez les tenían fichades, ¿no? Como decimos hoy, se fueron a vivir al sur junto con mi tío Jorge y mi tía Adriana, que viven, y se habían ido con la idea de generar una nueva vida en Neuquén. Y volvieron para acá en el momento en el que nació su hija,
Ana Lucía Monteagudo. Y ella tenía 27 días, si estoy contando bien, 27 días cuando les secuestraron. Por suerte no se la llevaron y se quedó con mi familia en ese momento mientras les buscaban con la esperanza de encontrarles. Se quedó con, sería su tía abuela, la hermana de mi abuelo, Pachín. Y al principio toda la familia creía que les iban a encontrar, ¿no?, en alguna comisaría, en algún lugar en donde les estuvieran secuestradas. Y eso no sucedió, no sucedió, no sucedió. Y mi prima, Ana Lucía, su hija, terminó quedándose con Anita, que era su tía abuela. Y la crió ella. Después, junto con su esposo, la adoptaron y vivió cerquita nuestro hasta que falleció hace unos años. Un dato muy curioso es que mi prima Ana Lucía falleció el mismo día que secuestraron a sus papás, un montón de años después. Bueno, lo voy a preguntar yo. ¿Alguna pregunta o comentario respecto al proyecto? Bueno, acá entonces agradecemos a los pibes de Patios Abiertos de la Escuela 120 de La Plata, que, bueno, ahí siempre no... Los primeros trabajos de Jóvenes y Memoria eran biografías sobre desaparecidos, más que nada. A lo largo del tiempo, a pesar de que ya llevamos más de 20 años haciendo el proyecto, siguen quedando muchas historias por contar, muchas biografías por reconstruir, muchos no de esos sueños por revivir y por retomar y por seguir conociendo quiénes eran esas personas y por qué luchaban y también no quiénes los siguen extrañando todavía y quiénes de alguna manera todavía les siguen buscando. Así que un gran aplauso a los pibes de Patios Abiertos. Y ahora invitamos a la escuela número 59 de Gonet con su proyecto Cómo sobrevivir a una dictadura, que sabemos que se van a animar. Así que un aplauso a ellas. Hola, muy buenas tardes, me llamo Yara, somos de la Escuela 59 de Gonet, Ciudad de La Plata. Nuestra investigación fue de algunas entrevistas que hicimos a algunas personas sobre cómo sobrevivieron a una dictadura. Fue mucha y enriquecedora la información, pero por tiempo vamos a mostrar algunas. Muchas gracias, espero que les guste.
Fue una época muy difícil. Vivíamos con miedo, reprimidos, con prohibiciones. Sí, era difícil salir y circular por las calles, porque incluso había momentos de toques de queda donde te veías muy expuesto si salías. Además, salías con miedo ante cualquier redada. Personalmente he pasado por varias de esas cosas. Primero que nos prohibieron fue, además de salir, la diversión, la sana diversión, era el estar en grupos. Yo en ese entonces teníamos un matrimonio joven y lo lógico era que te reunieras con gente joven. Lo teníamos que evitar porque pedían a los mismos vecinos que denunciaran a la gente o a parejas jóvenes que se reunieran con varios jóvenes en su casa, porque supuestamente ya era subversivo. Fue tremendo, fue una época muy tremenda. Muchísimo abuso de autoridad, era algo tremendo, tremendo. Una época muy brava y sí, lo sufríamos porque ni siquiera podías vestirte como querías, porque he visto correr a policías montadas a un chico simplemente por llevar un jean con flecos abajo y golpearlo salvajemente y después se lo llevaban. Sí había dificultad a la hora de trabajar. Yo había llegado en el 73 a trabajar porque era de la misma ciudad que de un gobernador y sus hijos. Por ese solo hecho y una vez que fui a ser promovida, otra persona me denunció ante las autoridades y fui citada hasta Casa de Gobierno, donde una persona me indicó que debía quedar sin trabajo porque era elegir eso. Cuando yo, viste, me indigné y le dije por qué, y me dijo, era elegir eso o poner en peligro a toda mi familia, mi marido y mis dos hijos, nada más que por haber venido de la misma ciudad y haber tenido una cierta amistad con quien fue considerado un gobernador de ultraizquierda, grandes amigos desaparecidos. Y había que tener documentos, había que tener cuidado donde uno iba. Si veías un patrullero, o en ese momento, además de patrullero, había camionetas del ejército con soldados. Que uno ahora lo ve y dice que cosa fea, pero en ese momento uno te parecía que era normal. Porque, viste, era normal. Ya te das cuenta de qué feo que era. Cuando pasa el tiempo, te empiezas a hacer memoria y decís qué feo que era esa sensación de que a la noche pasaban y brigaban, bueno, y pasaban las cosas que pasaban. El tema más difícil nuestro fue cuando vino la guerra. Cuando vino la guerra de Malvinas. Y ahí sí vimos el abuso. Ahí nos dimos cuenta de lo que era la dictadura, porque cuando nos llevaron a la servicio militar, en el caso particular mío me llevaron al sur, a Puerto Santa Cruz, y bueno, ahí sí ves cómo te maltrataban, cómo te humillaban, cómo te estaqueaban en el piso si tenías una falta grave. Particularmente yo no, pero he visto compañeros míos taqueados abajo de una carpa. Un montón de artistas que tenían prohibido, por ejemplo, yo me acuerdo de Pedro y Pablo, que estaba prohibido. Muchas películas que tenían ciertos mensajes políticos también estaban prohibidas, había lo que se llamaba censura, ¿no? Se censuraban, estaba prohibido los partidos políticos, estaba prohibido los centros de estudiantes. Era todo prohibido. One day we'll dance on the grave.
danzan con los desaparecidos, danzan con los muertos, danzan con amores invisibles, con silenciosa angustia, danzan con sus padres, con sus hijos, con sus esposos, ellas danzan solas, danzan solas. Here's the finishing. Lamentablemente, por temas de trabajos de la escuela, tuvieron que completar materias, reforzarlas. Y quiero agradecer a la profe porque sin esto no hubiera podido ser posible. Y otra cosa es que yo estaría encerrada en el baño y no querría salir hasta que sea de noche. Bueno, un aplauso a la 59 de Gonet de La Plata, que acá también, ¿no? Ahí teníamos la anterior en una biografía, o la historia. ¿Querés hacer una pregunta? ¿Solo saludás? Hola. Entonces, que acá también lo que vemos es cómo esas historias de esas desapariciones estaban en un contexto, ¿no es cierto? Eso es lo que vienen acá a contar, un contexto donde incluso las personas que no estaban afectadas tan directamente, sin embargo vivían en una atmósfera de miedo, de prohibiciones, de censura, de represión, y que eso es importante a la hora de entender por qué la dictadura, por qué durante la dictadura pasó lo que pasó y por qué no hubo una movilización popular al respecto, pero también de recuperar que, bueno, que seguramente lo van a seguir viendo en otras presentaciones, también hubo muchos momentos de pequeñas resistencias y grandes resistencias en contra de ese miedo imperante y de esa represión imperante. Así que un aplauso a las pibas de la 59 de Gonet. E invitamos al Colegio San Miguel Arcángel de Mar del Plata a que nos presenten su proyecto Yo Fui a la Guerra. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, presentarme. Yo me llamo Tomás y vine con mis compañeros a presentar este trabajo. Guadalupe, Valentín, Luciana, Mayra, Carla, Mili, Enola, Abril, Renata, Nanu, Kalen y Luna. Nosotros somos estudiantes del Colegio San Miguel Arcángel. Vinimos a presentar el proyecto Yo Fui a la Guerra, el cual en un principio contaba con un formato de video, pero por unas cuestiones de logística, terminó siendo un póster científico. Y nada, me parece importante recalcar que este trabajo no es exclusivamente de nosotros 14, 15 que vinimos, sino que fuimos más de 60 chicos de las dos secciones de sexto año, trabajando para esto y que espero que lo puedan disfrutar. Como dice el título, evidentemente está atravesado por la cuestión Malvinas. Buenas tardes, yo soy Guadalupe. Les voy a contar un poco sobre cuál es el tema principal de la investigación que hicimos. El tema principal de esta investigación es entender las tensiones que existen entre los diferentes actores sociales partícipes en la Guerra de Malvinas, con respecto a la forma en la que se perciben a ellos mismos y a los demás como excombatientes y a la lucha por el reconocimiento del Estado y la sociedad argentina. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre los objetivos. Los objetivos que nos propusimos al realizar este trabajo fueron identificar y clasificar a los diversos actores sociales que participaron en la Guerra de Malvinas y explorar las posturas de los diferentes participantes de la guerra. Bueno, también identificar y explicar las distintas tensiones entre veteranos, excombatientes y movilizados y, por supuesto, analizar las causas de las mismas. Bueno, mi nombre es Luciana y yo me voy a encargar de explicarles un poco lo que fue el marco teórico, que son los conceptos que nos encargamos de explicar para poder comprender
lo que viene a ser el proyecto. Son cuatro conceptos que son excombatiente, exsoldado conscripto movilizado continental, veterano y conscripto de guerra. Procedo a explicar. Se considera excombatiente a todos los exsoldados conscriptos, personal de oficiales, suboficiales y soldados de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad que fueron destinados y o entrado efectivamente en combate en las acciones bélicas llevadas a cabo en las jurisdicciones del Teatro de Operaciones Malvinas, TOM, desde el 2 hasta el 7 de abril del 82, y el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, TOAS, desde el 7 de abril hasta el 14 de junio de 1982, y civiles que se encontraban cumpliendo funciones de servicio y o apoyo en los lugares en que se desarrollaron estas acciones. Se considera también el concepto de exsoldado conscripto movilizado continental aquellos que fueron trasladados desde su lugar de origen por el mismo periodo de tiempo que duró la Guerra de Malvinas y fueron desplegados por el sur del país en bases militares, aéreas y puntos estratégicos, cumpliendo tareas de vigilancia y defensa de las costas patagónicas o realizaban tareas de logística o sanidad. Por otro lado, se denomina conscripto de guerra al soldado que recibe la instrucción militar obligatoria. En nuestro país, esto se realizó en los años 1901 hasta el 1994, es por lo que en este marco de la guerra se estaba vigente también llamado colimba. En el ámbito militar, un veterano es un soldado que se ha retirado. La noción suele emplearse para nombrar a los combatientes que participaron en una guerra. En este caso, también se habla de veteranos de guerra. Gracias. Bueno, yo soy Mayra. Y para seguir ampliando el marco teórico, en la búsqueda de la información que hicimos para poder completar el mismo, llegamos a la ley 23.109, la cual establece los beneficios a los excombatientes. Esta ley es central en nuestra investigación, ya que determina quiénes serán considerados excombatientes y los beneficios que van a recibir los mismos. La ley dice: a los efectos de la aplicación de la ley 23.109, se considera veterano de guerra a los ex soldados conscriptos que desde el 2 de abril al 14 de junio de 1982 participaron en las acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, cuya jurisdicción fuera determinada el 7 de abril de dicho año y que abarcará la plataforma continental de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y el espacio aéreo correspondiente. Todos aquellos que no entraran dentro de esta ley no iban a formar parte o no iban a ser considerados como ex soldados combatientes y por ende no iban a recibir los beneficios dados por el Estado en ese momento. Muchas gracias. Bueno, nuestra hipótesis se basa en los distintos actores sociales que estuvieron involucrados en la Guerra de Malvinas, quienes luego de que finalizara la guerra atravesaron diferentes procesos en la búsqueda de reconocimiento social, lo que generó tensiones y diversas disputas que se hicieron notar en sus discursos a la hora de preguntarles sobre el tema y también se pudieron percibir en la forma de verse los unos a los otros y en la forma en la que cada uno interpretó su propio proceso de lucha por ser reconocidos no solamente por la sociedad sino también por el Estado. Bueno, para intentar comprobar nuestra hipótesis, nosotros recurrimos a basarnos en una construcción de fuentes de información primarias mediante encuestas abiertas y no estructuradas. En estas entrevistas tuvimos la oportunidad de hablar con 6 partícipes de la Guerra de Malvinas. Bueno, ellos fueron Leonardo Corbarán y Gustavo Schwader, que eran ambos, estaban sirviendo el servicio militar obligatorio cuando se desató la guerra y fueron enviados a las islas. También tuvimos la oportunidad de hablar con Roberto Mamani, Luis López y Francisco Alfaro, que están siguiendo la carrera militar durante la guerra. Y finalmente con Gabriel Barabino, quien también era un soldado conscripto cumpliendo el servicio militar obligatorio, pero él se mantuvo estacionado en el continente como soldado movilizado.
Bueno, la entrevista de Leonardo Carvalán, que creo que fue una de las entrevistas que más me impactó, porque veníamos trabajando estos temas con los profes hace mucho tiempo y bastante, pero entrevistar a alguien y hablar con alguien que estuvo tipo viviendo y experimentando eso fue bastante como impactante. Él nos contó que fue convocado a los 18 años a hacer el servicio militar y a 20 días de estar ahí ya estaba en las islas, ya lo mandaron para las islas. Él se encargaba de manejar las municiones y de la comunicación. También, bueno, nos compartió una frase que decía que, bueno, él tenía temor, pero a su vez, por otro lado, estaba orgulloso de ser militar para defender la patria. Pero el problema fue que cuando volvió al país, a reincorporarse en la sociedad, no conseguía trabajo. Y también él mismo nos contó que los consideraban como los locos de la guerra. Y fue así como él, con muchos otros, fueron como luchando y reclamando por sus beneficios. Y fue así que lograron obtener como conseguir el beneficio que le otorgaron la pensión, y fue ahí donde muchos se quisieron como acoplar a esa lucha, lo cual él nos compartió que, por ejemplo, los movilizados, para él está bien que tengan su reconocimiento, pero que no se sumen a sus luchas o que luchen aparte y en busca de sus propios beneficios. También nos compartió una frase que les quería decir, que era: ¿dónde estaban cuando yo estaba allá cagándome a trompadas con la policía? Y ahora, como nosotros estamos bien, todos quieren ser excombatientes. Bueno, en la búsqueda de las tensiones que existen entre los que participaron en la Guerra de Malvinas, la entrevista a Gustavo Schroeder fue central. En 1982, Gustavo Schroeder acaba de terminar la secundaria, así como nosotros hoy en día. Y en febrero de 1983, Gustavo Schroeder comenzó el servicio militar obligatorio. A los primeros días de abril, Gustavo Schroeder fue destinado a las Malvinas, sin instrucción militar, o casi sin instrucción militar, y con un fusil que no disparaba. Cuando hoy se reflexiona acerca de quienes deben ser considerados como excombatientes y deben ser reconocidos como tales, Gustavo Schroeder dice lo siguiente: no creo que merezcan el mismo reconocimiento que los excombatientes. Si los movilizados hubiesen aparecido y comenzado su lucha desde el principio, sería más válida la búsqueda de su reconocimiento. Cuando volvimos, tuvimos que pelear por eso, éramos muy discriminados y esto te cerraba muchas puertas. Y cuando nos juntábamos en el centro de excombatientes, también peleábamos contra las Fuerzas Armadas. Y a nosotros ya no nos importaba nada, y en ese momento nunca vinieron los movilizados. Los grupos de movilizados no buscaban un reconocimiento, solo están en busca del mismo beneficio económico que los soldados. Muchas gracias. Bueno, nosotros nos encontramos con Roberto Mamani, quien actualmente tiene 73 años, y en el momento en el que fue enviado a la guerra, tenía 32 años, que él estaba haciendo su carrera militar. Él es parte del comando anfibio, que es una rama de la infantería marina, y él nos cuenta que él tuvo un entrenamiento previo gracias a su carrera que estaba comenzando, y él fue parte, él se recibió en su carrera como cabo segundo infante marino, parte de comunicaciones de comando anfibio, donde su cargo fue informarle a su comandante qué estaba pasando en el momento. Queríamos resaltar una frase que se encuentra en el PowerPoint, que dice: hoy por hoy todos dicen excombatientes, exveteranos, somos todos exsoldados, pero calculo que tiene que tener un reconocimiento de los veteranos continentales que le dicen: no sé si les corresponden, no puedo meterme porque soy apolítico, a mí lo que me interesa es que hagan patria,
que haya respeto, que haya estudios. Tiene que tener cierta consideración que, digamos, los movilizados merecen mi respeto. Gracias. Bueno, yo voy a hablar sobre, cerrando sobre los entrevistados. Primero está Luis López, el cual está retirado como sargento argentino. Su oficial de artillería en las Fuerzas Armadas era el rol que cumplía en el conflicto. Después, Francisco Alfaro, un suboficial retirado de las Fuerzas Armadas igualmente, con la especialidad de submarinista. Este, cabe destacar que formaba parte de la tripulación del submarino Santa Fe, el cual recibió un ataque durante el conflicto. A través de las entrevistas logramos destacar la siguiente cita. El mayor reconocimiento lo merecen los soldados. Ellos fueron los titanes. Fueron sin haber sostenido un rifle en su vida y no dieron brazo a torcer. Eran los máximos esforzados en esto. No estaban preparados y dieron todo sin nada a cambio. Quienes debían tener mayor reconocimiento son ellos. Esto hace hincapié a las tensiones entre actores sociales de la guerra, debido a que ellos venían con una carrera en desarrollo y preparación previa al conflicto. Debido a esto, se considera que merecen reconocimiento superior a los conscriptos combatientes. Bueno, a diferencia de nuestros otros entrevistados, Gabriel Bavarino es un movilizado, el cual actualmente tiene 59 años y, como muchos jóvenes en el momento, él fue sorteado para participar en el servicio militar obligatorio con 18 años y fue parte de la Infantería Marina, donde fue parte del comando explosivo, donde aprendió a hacer bombas. Es en lo que él resaltaba. Una de las frases que pudimos rescatar y le trajimos que era: yo no sé si me corresponde el reconocimiento de excombatiente, en realidad exsoldado movilizado. Yo fui uno de los que fundó el centro de excombatientes con mis amigos, porque yo estaba con ellos, pero no estuve tirando tiros, esa es la diferencia. El gobierno militar fue un gran fracaso. Instaló un "de esto no se habla". ¿Quién se iba a hacer cargo de todas las consecuencias de la guerra? Ahí es cuando surgen los movimientos para combatir el proceso de desmalvinización. Hay subgrupos que quieren que los mismos reconocimientos que ellos tienen. Yo no quiero eso. Bueno, en conclusión, ser un excombatiente de Malvinas no es una noción estática, sino que se sigue redefiniéndose y resignificándose desde que finalizó el conflicto en junio de 1982 hasta hoy en día. Bueno, el proceso de construcción de la identidad del excombatiente aún sigue abierto e inconcluso. Es un escenario de luchas para los diversos actores sociales que participaron de la guerra. Estas luchas no solo tienen como objetivo obtener el reconocimiento del Estado y la sociedad, sino también construir formas específicas para comprender el pasado, a la vez que mantenemos vivo el recuerdo de nuestra historia reciente. Muchas gracias. Bueno, para cerrar nuestra presentación queríamos agradecer a los profes que nos acompañan, Cristian y Belén, que sin ellos no hubiera sido posible llevar a cabo este proyecto, y también a dos profes que no pudieron venir, Antonio y Pavía, así que nada, les agradecemos mucho y gracias por escucharnos. No sé si alguno tiene una pregunta, alguien quiere aportar algo, lo que sea, es todo bienvenido. Gracias a todos. Bueno, un gran aplauso acá a los pibes del Colegio San Miguel Arcángel de Mar del Plata. Primero un paréntesis para los que llegaron para el siguiente bloque. Todavía nos quedan dos producciones del de las cuatro. Eso para que sepan, si se quieren quedar, en un rato terminamos. Va a haber después una pausa muy, muy breve. Más que nada para que los compañeros de técnica y yo podamos como descansar un segundo y después seguir. Pero eso para que sepan, ¿no?, que ahora estamos en las últimas dos producciones de la tanda pasada.
Y ahí les queremos, y también les queremos agradecer acá a los pibes del Colegio San Miguel Arcángel de retomar las tensiones de Malvinas, porque muchas veces lo que se repite, ¿no?, es una narrativa muy cerrada, muy heroica, como un cuentito donde hay buenos y hay malos y así todo, no, no hay nada, nunca hay quilombo. Y está bueno meterse también en eso, en ciertas discusiones, en tensiones, en peleas, entre incluso ahí posiciones encontradas, que de, como ustedes decían, no, de esos diferentes actores sociales que estuvieron involucrados con la guerra. Y también, bueno, hay ahí todavía muchas tensiones para explorar con respecto al tema Malvinas. Ahora pasamos a la técnica 1 de Carlos Casares con su trabajo El atentado a la AMIA y nuestra comunidad. Un aplauso para ellos. Bueno, buenas tardes a todos. Nosotros somos de Carlos Casares, somos de una escuela técnica, la escuela técnica número 1. Cuando nos planteamos qué podíamos traer a lo que era Chapa, no quisimos hacer un trabajo sobre lo que fue Malvinas y eso, y queríamos buscar algo que no, nunca se contaba o que nunca se veía, y fue el atentado a la AMIA, que fue un atentado, uno de los más grandes en Argentina, y sacó vidas de casi 100 personas y fue muy, muy feo. Así que queremos compartirle este video y espero que le guste. AMIA, Asociación Mutual Israelí de Argentina. AMIA, Asociación Mutual Israelí de Argentina. En 1894, desde sus inicios, las primeras actividades estuvieron destinadas a generar las condiciones necesarias para dar cumplimiento a la tradición judía, siendo una de las primeras acciones la fundación de un cementerio comunitario. Con este hecho, se buscaba la validación de la presencia judía como una minoría constitutiva de la sociedad argentina. El 18 de julio de 1994, una traffic bomba destruyó el histórico edificio de la AMIA. A las 9:53 de la mañana, se produjo una explosión en el establecimiento. En pocos segundos, la AMIA y varios edificios cercanos quedaron reducidos a escombros. En el atentado murieron 85 personas y otras 300 quedaron heridas. 67 de las víctimas se encontraban dentro del edificio y otras 18 en la vereda o el edificio cercano. Esto quiere decir que fue gente ajena a la asociación. Más de 100 viviendas y comercios cercanos quedaron destruidos. La pérdida de gases en la zona fue de una gran magnitud. La onda expansiva arrasó con toda la cuadra de Pasteur al 600 hasta el 700, lanzando autos, árboles, carteles y personas por los aires. Los vidrios de las ventanas de las viviendas y negocios estallaron hasta 6 cuadras a la redonda. Luego de ser reconstruida, se volvió un centro de la comunidad judía localizado en la ciudad de Buenos Aires. Sus objetivos principales son promover el bienestar y el desarrollo de la comunidad judía argentina, mantener vivas las tradiciones y los valores de dicha comunidad. Este hecho impactó en nuestra ciudad de Carlos Casares, ya que contábamos con la segunda colonia judía formada en Argentina. 300 familias judías llegaron en barco a la colonia de Mauricio Hirsch. Para llegar a este destino, tuvieron que afrontar el caminar 11 kilómetros, donde las mujeres fueron transportadas en carretas. Todas estas personas construyeron una comunidad en Algarrobo. Tras la tragedia de una tormenta donde se voló un techo, decapitó a una mujer y causó la muerte de un niño. Los judíos se vieron obligados a construir un cementerio y, debido a sus costumbres, este debe tener una forma de cuadrado. En el terreno donde fue construido, hay una colina donde se creyó que era natural, pero a lo largo del tiempo se supo que era uno de los fortines utilizados por los guerrilleros argentinos. Luego de esto, se extendió y tomó la forma que estamos viendo.
En un principio, los hombres y mujeres se enterraban por sectores separados, pero luego se pudo encontrar familias juntas. Queremos destacar que hoy en día se sigue trabajando para poder mantener el cementerio en las mejores condiciones. En Carlos Casares se contaba con 5 sinagogas, que, a lo largo del tiempo, se fueron disolviendo. Hoy en día solo contamos con una sinagoga que se encuentra en Moctezuma, un pueblo a la cercanía de nuestra ciudad. La sinagoga estaba dividida en 2 habitaciones, donde en la principal solo estaba el rabino y los hombres. En la adyacente, separada por una pared con 3 ventanas en los más altos, se encontraban las mujeres, ya que ellas no tenían permitido observar, solo podían oír el sabbat. Luego de saber que teníamos tanta historia judía en nuestra ciudad, decidimos hacer varias entrevistas a personas asociadas a esta comunidad, donde les hicimos una serie de preguntas referidas a la fecha del atentado. Queremos agradecer a Ilincheta Viviana y Raising Norberto por acceder a nuestras entrevistas y darnos su opinión a través de lo que ellos vivieron cuando sucedió el atentado. ¿Cómo impactó el atentado en la ciudad? Fuimos testigos de cómo reaccionó la comunidad con manifestaciones, sobre todo los primeros años. Pero después, como todas las cosas, se van apaciguando. Al hablar esto hoy con Norberto, recordé que había fallecido un familiar en Buenos Aires una semana después del atentado. Y vos ibas a esa zona, y no solamente era AMIA, sino que los edificios aledaños rasgados, los asfaltos levantados, había gente removiendo escombro para ver si había alguien con vida. Todo fue muy trágico, porque ya venían golpeados hace 2 años. Había sido el atentado a la embajada israelita. En ese momento, ¿esperaron alguna respuesta? Eso es lo que lamentamos. Sería interesante, como una medida de asegurarnos de que no pase otra vez y que no afecte a gente que no tiene nada que ver con la comunidad nuestra. En realidad, fue un atentado a la Argentina. En conclusión, nosotros entendemos que el atentado fue programado por gente que no tenía nada que ver con el país. Eso no es algo que se organizó ni nació en el país, que pudo haber tenido algo de apoyo local, pero se supone que ha sido organizado por fuerzas del exterior. Ustedes, como parte de la sociedad judía, ¿qué es lo que sintieron? Mirá, lo que pasa es que el pueblo judío está acostumbrado, a lo largo de toda la historia, ha pasado situaciones serias, difíciles. En este caso, hay que tomar las precauciones del caso. Lo que enfatizamos las autoridades, que hay que lograr e intensificar el acercamiento y la relación con la sociedad en la que uno está instalado. Queremos compartir el siguiente poema escrito por Miriam Sandra Pagini. Como conclusión, queremos remarcar que después de 28 años desde aquel acontecimiento, no se responsabilizó a nadie de este hecho. Se han dejado murales y miles de memorias sobre esto, pero aún no hay respuestas de la justicia. Muchísimas gracias. ¿Alguna consulta? Bueno, gracias. Bueno, por un lado, les invito a los pibes de del Colegio San José, si quieren ir preparando la escenografía y esas cosas, si quieren ir pasando. Pero bueno, acá les agradecemos a los pibes de la técnica 1 de Carlos Casares. Esta, como les dijimos, es la última producción del bloque de las 4 de la tarde. Después vamos a hacer así un intervalo de 5 o 10 minutos para que nos podamos ir a comprar un poco de agua y esas cosas. Y después arrancamos con el A6. Le agradecemos acá a los pibes de la técnica 1 de Casares,
de eso, trayendo temas novedosos, tanto lo que es la historia y la memoria colectiva sobre el atentado a la AMIA, pero también esa indagación en el pasado más lejano, ¿no?, de sus comunidades, y de que muchas veces no conocemos el origen de nuestras comunidades y que hay muchas cosas ahí para descubrir, entonces también está bueno ir viendo, y que además a veces tiene todavía un impacto en el presente que no parece tan obvio, ¿no?, que no, pero que sí, nos sigue afectando. Así que un gran aplauso a la técnica 1 de Carlos Casares, y acá invito a los pibes del Colegio San José si quieren decir algo antes de arrancar su obra. Bueno, buenas tardes para todos. Primero que nada, gracias a todos los que se quedaron, porque hubo un montón de gente que se fue. Y es importante que también, como se dice, si quieren público, también tiene que ser público, o algo así que dice nuestro profesor todo el tiempo. Y bueno, nuestro proyecto se llama Volver a los 17. Se trata sobre desaparecidos de Merlo, de donde somos nosotros. Nos enfocamos en una historia, pero también tenemos varias historias para contar, pero estamos más enfocados en la historia de una chica que se llama Claudia Calcaño, y espero que le guste. Conmemoración de la cual estamos muy orgullosos. En 2014... Hola, nosotros somos de la Escuela Secundaria San José de Libertad y este año conmemoramos una década de que venimos trabajando en el proyecto de Jóvenes y Memorias, conmemoración de la cual estamos muy orgullosos. En 2014 habíamos decidido investigar sobre el cementerio Santa Mónica, para ver qué podíamos presentar de su historia. Irónicamente, esa investigación, la cual parecía no tener sentido, nos llevó a un gran tesoro. Teníamos 7 historias identificadas: Pedro Masochi, Ricardo Altamirano, Daniel Bombara, Bocha Gallinari, Hilario Santos Ramallo, Godi Álvarez y Carlos Silvero. Ese mismo año, nuestra escuela trabajó con historia de 7 de 15 desaparecidos durante la dictadura militar. Y, para conmemorar esta fecha, hemos decidido retomar aquel tesoro y presentarles las historias que verán a continuación. Actualmente, son 15 cuerpos identificados. Nos impactó la historia de los 5 asesinados bajo una ejecución el 26 de junio de 1977, en las calles de Montes de Oca y Merlo, en Castelar y Morón, y que luego hicieron su ingreso al cementerio. Ellos son Hugo Flores, Aníbal Vázquez, Ricardo Rabi, María Frías. En la presentación de este año vamos a recordar a Claudia Calcaño. ¿Por qué Claudia? Porque al entrevistar a su hermana gemela Cecilia, nos impactó su historia. Porque era estudiante, porque tenía 17 años. Por eso intentamos volver a los 17. ¿Cómo ella participaba en el centro de estudiantes? ¿Qué hacía? ¿Cómo se hacía escuchar? Bueno, en el año 74, estaba el gobierno, primero fue Cámpora, después Perón, y era masiva la militancia política de la juventud. La juventud a partir de los años 60, 1967, 68... Por ejemplo, Claudia militaba en una escuela que era el Normal 1. La gran necesidad que había en la ciudad de La Plata era el boleto secundario, porque la ciudad de La Plata es muy grande y casi todos los chicos que vivían afuera tenían que venir, y el boleto de colectivo siempre fue muy caro en La Plata. No sé por qué, siempre fue privado y siempre fue muy caro. Y había mucha gente que no podía, muchos chicos que podían acceder solo a la primaria, que había. Hoy hay primaria y secundaria en todos lados. Pero en ese momento
los chicos que vivían afuera del casco urbano de la ciudad de La Plata solo podían acceder a la primaria si no tenían plata, porque no podían tomar un colectivo. Entonces nos pareció bien en la UES de La Plata armar el boleto secundario. Diciendo que a Claudia se la habían llevado. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Hace rato no te veo, hija mía. ¿Cómo está la familia? Espero que bien. Estoy ansiosa por tu respuesta y sé que debería decirlo al final de la carta. Pero quiero saber de ti. Quiero saber si estás bien. No te voy a mentir. Tengo un dolor en el pecho, un dolor en mi corazón, y como madre me duele tener que decirte esto. Lo último que quiero para ti es que sufras, pero también es mi deber. Ellos se la llevaron. Ellos desaparecieron a Claudia. Estamos buscando y estamos pidiendo ayuda para volver a encontrarla, pero no tenemos nada. Tal vez Claudia, tu hermana, tal vez Claudia, mi hija, no vaya a volver.